Hay personas que llegan a la calidad de estudiante de un profesorado porque no les queda otra. Y esa frase rellenen ustedes que ahora están escuchando con los significados que les gusten. Familiares que obligan, mandatos y deseos familiares, imposibilidad económica para acceder a otras carreras, indefiniciones adolescentes que resultan en un viendo qué onda, probando, excusa para vivir en otra localidad. Y hay personas que llegan a la calidad de estudiante de un profesorado porque saben que enseñar es lo que quieren hacer como trabajo, porque les apasiona la disciplina en la que se instruirán, porque les gusta socializar, tratar con personas, vincularse, porque están convencidas y convencidos de que la educación es siempre escalera y jamás ancla, porque están seguras y seguros de que la educación es la herramienta de las transformaciones sociales e históricas, o porque guardan la esperanza de hallar en la docencia el norte o el faro. Y aquí también ustedes que ahora están escuchando tienen que significar, ¿la docencia un norte, un faro? ¿Cómo? ¿Por qué? Paulo Freire plantea que enseñar y aprender constituyen actos críticos, que se afectan mutuamente, ya que quien enseña está constantemente aprendiendo y viceversa. Siempre hay algo diferente para hacer en nuestra vida educativa cotidiana, ya sea que participemos en ella como aprendices y por lo tanto educadores, o como educadores y por eso aprendices también. En este gran pensador yo hallé la experiencia, este gran pensador plantea que la experiencia de aprender requiere necesariamente la de estudiar, lo que implica un constante estar leyendo. Como preparación del sujeto para aprender, estudiar es en primer lugar un quehacer crítico, creador, recreador. No importa si yo me comprometo con él a través de la lectura de un texto que trato o discuto en determinado contenido que me ha sido propuesto por la escuela, o si lo realizo partiendo de una reflexión crítica sobre cierto presupuesto o suceso social, natural, que como necesidad de la propia reflexión me conduce a la lectura de textos que mi curiosidad y mi experiencia intelectual me sugieren o que me son sugeridos por otros. El acto de estudiar siempre implica el de leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Pero leer no es mero entretenimiento ni tampoco es un ejercicio de memorización mecánica de ciertos fragmentos del texto. Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no asume frente al texto o al objeto de la curiosidad la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de lectura, sujeto del proceso de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído. Bueno, en esas palabras de Freire se identifican mis pensamientos porque asumo y sostengo que ser estudiante de docencia requiere un mínimo de toma de conciencia de los caminos y procesos que se deberán recorrer durante la formación y posteriormente durante el ejercicio de la docencia. Ahora bien, ese mínimo de toma de conciencia primero es al menos sospechar que estudiar no es fácil, ya sea porque insuma energía, dinero, tiempo, perseverancia, negociaciones vinculares entre pares, acompañamientos y a veces soledades, ausencias, faltas, carencias. Eso es lo primero, sospechar. Segundo, es, a suerte de nivel ascendente, relacionar por medio del detenimiento y la introspección que no siempre 2 más 2 es igual a 4. O sea, las personas somos resultados de la interconexión de circunstancias históricas, materiales y existenciales complejas que operan desde el exterior hacia el interior de cada uno con distintos fines de moldeamiento social y cultural. Y bueno, cuando los individuos son capaces de detenerse para evaluarse, pueden dialogar, disentir, argumentar, negociar, relacionarse, evaluarse, en fin, tomar conciencia de la existencia situada en determinadas coordenadas y no en otras. Ahora bien, ¿por qué ese tomar conciencia no es lo que más caracteriza a, para este caso escriturario, bueno, ahora audible, a los estudiantes de docencia y después docentes? ¿Por qué algunos estudiantes de docencia y después docentes reniegan manifiestamente de tener que leer, en el sentido de Freire, leer la palabra y leer el mundo, o de tener que escribir, o de tener que reflexionar?
Las respuestas a esos interrogantes, desde mi corta experiencia de vida y mis reflexiones, apuntan a lo que no siempre es fácil de comprender. Capitalismo mundial, posmodernidad, bombardeo mediático del cuarto poder, formación de la subjetividad vía redes sociales y espectacularización de la sociedad. Yo entiendo que las respuestas aproximadas al por qué hay reniego de leer, de escribir, de reflexionar, se hallan en ese combo conjugado, ese combo que forma humanidades, vínculos, entendimientos y, en fin, sociedades líquidas, por citar un concepto de un sociólogo que es Sigmund Bauman. En gran medida, los estudiantes de docencia, los docentes, las sociedades, todas somos víctimas de la conjugación arriba mencionada. Lo llamativo para mí es que los estudiantes de docencia del profesorado en lengua y literatura, para este caso escriturario, no hemos sido ajenos a discursos o prácticas durante nuestra formación que adviertan sobre el entramado histórico, cultural que nos envuelve y malea como actores sociales. Y entonces acá aparece lo curioso o desconcertante. ¿Cómo puede ser que, si bien somos sujetos sujetados, habiendo estado expuestos a prácticas que no los indicaban durante nuestra formación, la mayoría de los estudiantes distan de desear comprometerse de modo político y ético con su rol y futura profesión? Sé y verifiqué a lo largo de estos 5 años en el profesorado que el compromiso no está asumido cuando, por ejemplo, estudiantes se presentaban a rendir sin haber leído las obras literarias necesarias, cuando algún docente daba una clase en la que sus estrategias didácticas brillaban por la ausencia y no se comprendía el quid de la cuestión y nadie se lo planteaba, cuando entre sutilezas y bajezas algún docente discursaba coloquialmente y nadie pedía un freno, cuando un docente preguntaba hasta el hartazgo, ¿leyeron? ¿Qué no comprenden? ¿Cómo quieren que hagamos? Y el silencio reinaba. Las respuestas al cómo de más arriba están en cada uno de los estudiantes de docencia que no se hayan comprometido y quizá ni siquiera sospechan de algo llamado compromiso, lo cual no tiene por qué ser evaluado en términos de bueno o malo. Pero luego no podemos vociferar discursos como estudiamos solo siempre porque aquí docente no sirve, no da clase, el gobierno no nos escucha, cuando tuvimos y tenemos las oportunidades de torcer situaciones. En mi trabajo integrador final de práctica docente 3 escribí: ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? Estudiar, leer, aprovechar las horas de clase, pedir y exigir el servicio educativo para que la formación disciplinar sea sólida. Los estudiantes siempre podemos hacer algo para que nuestra formación en la disciplina sea cuanto menos básica, ya sea con quien dicta el espacio curricular, ya sea entre nosotros mismos, entre nosotros y otros docentes, pero siempre se puede hacer algo. Sin embargo, no es la constante. Si no hay clases, o hay pocas, o hay clases deficitarias, se deja pasar. Liberalismo económico. Dejar pasar, dejar hacer. ¿Por qué? Se cortó. Ahora, bien. No, sigue. Luego de tomar postura respecto a cómo entiendo teóricamente a la lectura y a la escritura, yo planteo lo siguiente. Para no quedarnos en el idealismo, es urgente bucear en qué sentido el reconocimiento del lado material de la lectura y la escritura puede encaminar a los estudiantes de docencia y a los docentes. Leer y escribir pueden y deben ser pensados como actos transformadores, ya sea ahora desde el rol de estudiantes de docencia o más adelante desde el rol de docentes en ejercicio. Leer y escribir como actos de transformación, como cimientos, porque las relaciones entre la conciencia y el mundo son dialécticas. Leer en y el mundo es una obligación ética del docente o del estudiante de docencia. En este preciso momento, yo leo y escribo y ustedes escuchan, porque hay condiciones materiales y circunstanciales de existencia que me lo permiten, que se los permiten, porque es mi deber. Y en el cumplimiento de los nobles deberes, las personas ejercitamos la disciplina y la entereza, cimentamos el faro. Si un estudiante de docencia comienza a formarse en lengua y literatura, no puede renegar de tener que leer, de tener que escribir. Es demasiado estulto imaginar que no se va a exigir un constante trabajo sobre la lengua, su uso y las macrocapacidades lingüísticas.
escuchar, hablar, leer y escribir. Ahora bien, todos sabemos que hubo y habrá casos en los que estudiantes han sentido y sentirán que las exigencias de los formadores de lengua y literatura no obedecen a la potenciación de capacidades lingüísticas y sociales. ¿Cuántas veces no oímos o nos contaron frases del tipo: me hace la contra X docente, no me quiere, pasa que una vez le contesté y me marcó, va a volver en rojo mi trabajo porque siempre me hace lo mismo, entre otras? En casos así siempre observé silencio, bronca y planteamientos a espaldas. Y lo comprendo, porque para rebatir o para poner a discusión o a consideración algo que viene de una práctica docente que nos inquiete, hay que tener base argumentativa. Pero además se callan o callamos porque nos culturalizamos para obedecer, para creer que toda jerarquía es obedecible porque está más arriba. Lo cierto es que deberíamos creer como estudiantes que no hay mejor lugar que el profesorado de lengua y literatura para aprender y poner en uso el análisis de los discursos, de la argumentación, del diálogo. Yo no siempre escribí gustosa ni me tomé de la mejor manera las reescrituras que mis docentes me solicitaron a lo largo de la formación, ni tampoco leí todas las obras literarias que leí manteniendo de principio a fin el goce literario o el placer estético, claro que no. En algunas oportunidades me asaltaba la insatisfacción por no tener claro si escribía lo que yo quería escribir o lo que mis docentes querían leer. Y entonces, el límite a veces entre lo que un docente sugiere en los acompañamientos escriturarios para mejorar y entre lo que desea que un estudiante escriba, a veces no es muy, muy claro. Y aún así leí y escribí porque lo tuve que hacer. Porque si bien las instituciones educativas no están pensadas para que las subjetividades sean liberadoras o emancipadoras, yo pasé por todo un sistema escolar que es el que me permitió que hoy pueda afirmar lo que afirmo y pueda argumentar. Borges, en una conferencia sobre la enseñanza de la poesía, dijo: estudien directamente los textos, y si esos textos no les agradan, déjenlos, ya que la idea de lectura obligatoria es una idea absurda. Si un relato no los lleva a la idea de querer saber qué sucedió después, entonces ese autor no ha escrito para ustedes. Y si no ha escrito para ustedes, déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerle a algún autor digno de su atención. A mí me gusta poder apuntar al maestro Jorge Luis Borges y casi como poniéndome bajo su brazo decir: sí, leer por obligación es absurdo, pero yo he sido absurda. Y sabrán los santos cuántos momentos más de absurdidad me esperan. A lo largo de mi formación yo no siempre leí una obra literaria de principio a fin por placer o hallándole el goce estético, y sin embargo las leía porque estaban dentro de un canon curricular, por ejemplo. Y yéndome un poquito más al final, quisiera compartir lo siguiente. Estudiar, y específicamente estudiar para ejercer la docencia, no es una tarea sencilla, es compleja, ¿sí? Requiere poder leer la palabra y leer el mundo. Y requiere no solo de primeras sospechas que pongan en duda las realidades contextuales e históricas, sino que además requiere una conciencia que elija posiciones. Carlos Solari inmortalizó en la canción Que Sorruso una frase potente: fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Y a veces no importa qué lado es el que querés, el que te toca o el que podés elegir, lo importante es saberlo y asumir el lado en el que se está. No se puede saber siempre qué somos, queremos ser o podemos ser, porque el actual contexto histórico postmoderno y capitalista nos invita precisamente a pensar líquidamente, a no tener nortes, faros, a ser dóciles para la obediencia, porque contrarrestarla implicaría la complejidad del estudio. Y como ante el sufrimiento se propone la espectacular vida alterna en redes sociales, interiorizamos que todo debe ser más sencillo y rápido, como lo es publicar una imagen, un video, hacer un descargo. ¿Por qué como estudiantes no soportamos la insistencia en que la escritura es proceso y un texto puede ser modificado hasta el infinito? ¿Por qué como estudiantes renegamos de tener que leer? Primero que nada, porque nos culturalizamos en un entorno en el que se plantea que lo difícil, lo complejo y el sufrimiento tienen que evitarse, a toda costa. Todo tiene que brindar alegría, placer, diversión. Segundo,
porque las instituciones educativas son aparatos ideológicos estatales diseñados para la reproducción y la fabricación de contradicciones. Hay soportes, lineamientos legales que idealmente plantean trabajos educativos desde el fortalecimiento de la diversidad, la democracia, la inclusión, la transformación, la criticidad. Pero a la par, por ejemplo, hay tiempo burocrático para enseñar y aprender. Y hay prácticas educativas de docentes que terminan en la disociación, discursan oralmente métodos, estrategias didácticas y practican lo contrario a lo discursado. Entonces hay contradicciones vistas por el público, somos los estudiantes, que sin mayores rodeos señalan, y en la mayoría de los casos los señalamientos son a espaldas, por lo bajo. Como futura docente en lengua y literatura sigo mi camino de formación porque entendí que trabajar desde la lengua y la comunicación no es cuestión de cursar 4 años del profesorado, 5, 6, recibirse y ejercer como si 2 más 2 siempre fuera 4. Considero que es importante que en la etapa de estudiante cada quien se posicione teóricamente sobre la lectura y la escritura, es decir, qué entienden, qué es para cada uno la lectura o la escritura. Porque si bien todo lo que sobrevendrá a nivel ejercicio de la profesión es impredecible, también es negociable entre estudiantes y docentes. Deseo que cada estudiante del profesorado de lengua y literatura ingrese y egrese con la convicción de querer explotar y formar allí sus capacidades de escucha, oralidad, lectura y escritura. Porque ciertamente no es otro el espacio en el que se nos hará volver sobre el pensamiento, la palabra en contexto, la palabra y los significados. Es el espacio más proclive a la deconstrucción de contradicciones y a su confrontación. Así como elegí la docencia en historia, volví a elegir la docencia en lengua y literatura, con la convicción de que es un norte, deseo para cada una, bueno, en este caso cada uno de los estudiantes de las docencias, la entereza necesaria para ser y estar en esta profesión. En resumidas cuentas, esto son partes, fragmentos de mi trabajo integrador, que como bueno les comentó el profesor al inicio, yo incurrí en la falta, el criterio de extensión yo no respeté, o sea, me excedí un tanto. Igual es breve, porque imagínense si cada una tiene que pensar en, digo cada una porque estamos estudiantes, cada una tiene que pensar en por qué elige la docencia y si esa respuesta les gusta. Es como cuando te preguntan, ¿vos saldrías con vos mismo? ¿Vos estarías de novio con vos mismo? Bueno, ¿por qué elegiste la docencia? ¿Te gusta la respuesta que tenés para eso? A veces se desestima un tanto lo que son los razonamientos o las reflexiones filosóficas. Justamente se las desestiman porque se argumenta que es todo muy ideal. Pero yo considero que es algo muy importante. Que las personas en este contexto de rapidez, de inmediatez, tienen que tomarse el tiempo para plantarse, reflexionar, y entender por sobre todo que estudiar no es fácil, eso ya lo sabemos, y estudiar para docente menos, y imagínense entonces ejercer la docencia. Uh-huh. Y ahí hallarán respuestas de por qué pasan muchas cosas que pasan. Sin duda. Quedo que son abierta preguntas, sí. Comentarios. Sin duda tus razonamientos son ontológicos, críticas, y teleológicos, o sea, sin duda. Lo que deseen. Sin duda tus razonamientos son ontológicos y teleológicos, es decir, están bien planteados, pero esos planteamientos que vos te haces, a su vez, indudablemente golpean duro. Si me toca leer, me toca preguntarme, y me toca preguntarme desde el rol, es decir, ¿cómo contribuyo yo o cómo contribuí yo en eso que vos marcás como... algo que podés criticar porque no estás muy conforme con los resultados que ves o con lo que la realidad te devuelve en tanto posibilidad de reflexión? Así que desde ya es importantísimo tu nivel de reflexión. Sí, tenés razón, es corto, aunque te hayas excedido en lo que pusimos como un coto
para la escritura, pero no por eso, por ser, como vos decís, excedido en tanto a cantidad, deja de ser interesante para reflexionar acerca de nuestra labor docente. Así que más importante que lo que yo pueda decir, creo que sería importante que tus compañeras, en primer lugar, puedan ir ya diciendo lo que, cómo los atravesó esta realidad discursiva que plantea Dora en su reflexión, en su TIF, en su, por ahí en su crisis y en su reflexión, en esto que la movió en tanto incidente crítico, el ver que en un mundo o en un universo en donde todos tendrían que estar preparados para la lectura, la escritura y el compromiso, estas cosas no suceden. Eso es lo que la movió a escribir, entonces, y no solamente por parte de los que están cursando en tanto estudiantes, sino también en algunos profesores. O sea, habla, creo que no solamente del rol de estudiante, sino habla en general del docente en lengua, y eso nos implica a todos, ustedes como potencia y a nosotros como ya acto, digamos. ¿Las escucho, chicas? O no sé si Brenda por ahí quiere compartir algún pensamiento. Sí, no, realmente excelente la integración de los marcos teóricos. Ahí hay muchas lecturas, más allá de la, creo que superaste la bibliografía obligatoria. Te fuiste o recuperaste lecturas que de alguna manera tenés de formaciones anteriores, y eso es muy valioso, porque realmente ahí es donde se puede ver la práctica que vos hiciste como estudiante, ¿no? Desde que realmente un estudiante pragmático es aquel que puede recuperar todos esos saberes. No se queda solamente con la bibliografía obligatoria, sino que la trasciende. Y en ese sentido, me parece excelente lo que escribiste y el modo en que lo planteas, y con todo el respeto que lo haces, que obviamente que lleva a todos a interpelarnos sobre nuestras prácticas y revisar esas cuestiones hacia nuestro trabajo. Mi pregunta era si podrías marcar qué saberes hacen la diferencia respecto a historia, es decir, dentro de tu formación histórica, ¿qué sentís que incorporaste de nuevo para tu futuro ser docente, para esa construcción de la identidad docente de la que estabas hablando hoy en tu exposición? ¿Cómo se amplía el panorama este saber del área de lengua y literatura? Sí, ¿qué saberes de mi formación anterior yo mantengo o recupero o transformo a partir de la formación en lengua y literatura? Sí, podría ser. ¿O qué pregunto? Eso, creo que eso. Bueno, los saberes están expresados por ahí en el parafraseo de citas, ¿no? Los saberes epocales, históricos, sociológicos, pero yo hago hincapié en la importancia de haber entendido o haber profundizado, sí, haberme aferrado a una, pero por tener que aferrarme, porque esto es provisorio siempre, sí, a una concepción sobre lo que es escribir y sobre lo que es leer. Yo, por ejemplo, hoy, 6 años después, más de formación, yo no leo los mismos textos históricos como los leía, no sé, cuando empecé historia, ni hubiera podido escribir lo que escribí ahora, ni cuando me gradué, allá por el 2015, para nada. Es muy molesto a veces y es muy tedioso tener que volver a escribir, reescribir, o tener que ser meticuloso y revisar párrafos, oraciones, concordancias, porque es pesado, la verdad es eso. Pero es necesario, porque, bueno, Giroud dice, no sé, si uno aprende, entre comillas, a escribir, estructura la cabeza, estructura pensamientos, ideas, argumenta. Y sin lugar a dudas que si vos sabés comunicar, podés llegar a más personas y podés transformar también a partir de las prácticas lingüísticas. Bien. Yo no sé si responda a la pregunta. Sí, era esto, no. Claro, en parte sí, porque era esto de ver de qué manera vos te realmente te amplió, te dio herramientas para hacer
para ser docente. Obviamente que vas a ser docente de las dos áreas, pero por ahí uno dice, bueno, estas cosas ya las tengo vistas, ya las estudié. No, bueno, ahí haces hincapié que la escritura fue lo que más de alguna manera te marcó por la forma en que lo reiterás o lo traes nuevamente al discurso. Y eso es muy interesante. Es que yo señalo hacia el final que, bueno, en el profesorado es el lugar en donde uno adquiere las herramientas, por ejemplo, necesarias para citar la palabra, ponerla en contexto, relacionarla, detenerse. Análisis del discurso, por ejemplo, es una materia que espectacular, me parece. Antes, cuando uno sale de historia, vos salís como de la izquierda y decís, oh, Marx. Y después, no te das cuenta que lees a Marx, empezás a, por ejemplo, por decir, o cualquier escritor de izquierda, y tenés la autonomía necesaria para decir, ah, pues me parece que acá está errando, o me parece que yo puedo disentir de esto, o capaz no es tan convincente el planteo marxista. Porque uno se vuelve muy meticuloso de la palabra y el significado y del contexto. Así es. O sea, casi paranoico, por ahí analizando el discurso o escuchando, pero porque las lecturas que tuviste en tu formación te ayudan a eso. Por eso no es tan sencillo por ahí vender cualquier cosa a los estudiantes de lengua. Claro, y ahí es donde, bueno, se nos acusa o se peca de la soberbia. Claro, y fíjate que algo interesante que dijiste que recuperes análisis del discurso, lengua, análisis del discurso. A veces el trayecto de lingüística, me gustaría que lo digan las chicas que están acá escuchándote, porque no quiero robarles más tiempo, pero Slavoj Žižek dice que uno puede darse cuenta de una ideología cuando ya está fuera de ella. Es decir, cuando uno pudo reconocer la ideología en un discurso, automáticamente queda excluido de la ideología, ya no puede operar en voz. Y bueno, las herramientas para reconocer estos niveles o dimensiones ideológicas de un texto están dadas en el análisis del discurso y en el estudio del lenguaje en general. Fíjate, hoy se festeja el Día de la Lengua, qué mejor reflexión que esta que estamos haciendo, ¿no? Que estás haciendo vos en particular. Así que a mí me parece interesante, sobre todo porque veo que nosotros tenemos dos cuestiones. Por un lado, pone en evidencia esa formación del lector literario, tu trabajo, ¿no? Que a veces no está completo, que vemos que actitudinalmente ese lector literario le falta mucho camino por andar porque se resetea o se priva o se quita la oportunidad de leer obras literarias. Porque no es que zafó, sino que se quitó la oportunidad de conocer una obra literaria cuando no la lee para una mesa. Y otra cosa interesante es esto que decís de las lenguas, porque me da pie para decir otra cosa. A veces la lengua queda soslayada y hay mucho prejuicio sobre el estudio de la lengua y los chicos le esquivan a la lengua, no sé, le tienen miedo. Lo comento porque a René también le va a interesar. Él recibe, como yo, las observaciones de nuestros egresados, que en general tenemos una tendencia a esquivar la enseñanza de la lengua. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? O sea, me sumo a esas preguntas que vos te haces. Bueno, ¿cómo está operando la enseñanza del lenguaje? ¿Cómo está siendo concebida que les gusta, pero al mismo tiempo no se animan a enseñarla? Y eso para mí es algo para seguir trabajando, ¿no? O sea, que lo que me gusta de tu texto es que deja espacios abiertos para investigar sobre nuestras prácticas, investigar también en un futuro aspectos que mejoren justamente el acompañamiento para que el estudiante realmente salga al campo de batalla, mi metáfora bélica, salga al campo de batalla realmente entusiasmado y loco por poner en práctica secuencias didácticas de enseñanza de la lengua, además de las de la literatura. Bueno, eso ya comparto. Si me permiten. Creo que haciendo un poco de semiosis, haciendo un poco de interpretación, yo tengo la posibilidad de haber leído los trabajos anteriores y creo que se hace urgente aquí la participación de Agustina, porque tiene mucho que ver su escrito para contestar un poco, seguir en el hilo del discursivo, en el hilo argumental que plantea Dora y el que estás instaurando vos en este momento, Brenda, porque su trabajo versa justamente sobre esta situación. A la vez que va a presentar su trabajo, creo que va a dar algún tipo de respuesta en relación con estos interrogantes que van surgiendo. Así que damos paso a María Agustina para que haga la presentación de lo suyo y de algún modo vaya respondiendo
esto que es una misma inquietud que plantea Dora y una pregunta que vos también, o un llamado de atención que recibimos constantemente de parte de nuestros egresados, o una visión que tenemos nosotros de las dificultades por las que atraviesan nuestros egresados. ¿Te escuchamos, María Agustina? Hola, profe. Bueno, yo comienzo mi trabajo definiendo lo que es un estudiante crítico, según Anjovich y Capelletti. Después de esa definición, digo que el trabajo no es la mención de un suceso o de una sola acción o de un solo inconveniente, sino que abarca la reflexión de un largo camino transitado con eventualidades afortunadas y casi desastrosas, que han puesto en duda algunas veces mi formación y que otras veces la han reafirmado. El incidente crítico está relacionado, en primer lugar, con la enseñanza de la lengua, una disciplina fundamental para la enseñanza, pero que me cuesta y costó abordar siempre, y en segundo lugar, con las clases en tiempo de emergencia sanitaria, en el aprendizaje de manera virtual, que luego pasó a convertirse en enseñanza de manera virtual. Pero lo que voy a leer ahora es el primer incidente crítico, entre comillas, que aborda la enseñanza de la lengua. Bueno, como dije antes, enseñar lengua presupone tener un conjunto de capacidades lingüísticas desarrolladas en torno a saber reflexionar sobre el sistema de la lengua, sobre sus normas, el uso y los textos. Esto, según los núcleos de aprendizaje prioritario, consiste en la reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales distintivas de los textos trabajados en el año, así como en situaciones específicas que permitan resolver problemas, explorar, formular hipótesis, discutirlas, analizar, generalizar, formular ejemplos y contraejemplos, comparar, clasificar, aplicar pruebas usando un metalenguaje compartido. Quizás la mayoría de estas operaciones sabemos hacer porque la lengua forma parte de nuestra vida cotidiana e ingenuamente la consideramos como un objeto transparente del que podemos dar cuenta mediante el sentido común, es decir, sabemos emplearla. Pero para la función profesional, entre comillas, de la enseñanza de la lengua no basta. Además de saber hacer, esto se refiere a saber cómo se emplea. El profesional en la lengua requiere sí o sí de un conocimiento consciente y fundamentado de cómo funciona este complejo sistema. Debe conocer cuáles son los factores que intervienen en la construcción del significado de una oración, por ejemplo, y de cómo intervenir para que el aprendizaje sea efectivo. El problema aparece cuando el alumno en formación debe transmitir los conocimientos que está adquiriendo a otro grupo de estudiantes. Cuando ese conocimiento no está asentado fuertemente y asimilado en la estructura cognitiva. En esto reside mi principal incidente crítico. Como alumna del cuarto año de la carrera, puedo decir que todavía existen temas que me cuestan abordar y uno de ellos es lengua y todo lo que engloba saber sobre la lengua. Como el trabajo integrador final de residencia nos permite a los practicantes reflexionar acerca de nuestra trayectoria escolar, aprovecharé para recorrer los años de formación en los que vi presente la dificultad de aprender y enseñar sobre esta disciplina. En primer año de la carrera, los alumnos tenemos una materia llamada Lengua 1, donde los temas a abordar tienen que ver con definir el sistema, hacer distinción entre lenguaje, lengua y habla, enunciado, enunciación y oración, el sistema, los tipos de textos, sus propiedades, y por último, un acercamiento general a la gramática actual. Este primer año, gracias al pseudoentusiasmo que cargaba, pude asistir a todas las clases, leer el material sin problemas y realizar las actividades que concluían este material. Pero segundo año ya se gestó un problema que abarcaba un cambio de profesor, de horarios, de edificios de institucional, un cambio de nombre de la materia y la modificación del dossier directamente a libros específicos de gramática. Este periodo no fue para mí un año ideal y organizado, y eso influyó totalmente en el aprendizaje de esta disciplina. En tercer año, los profesores ya nos empezaban a incluir en proyectos para que llevemos a cabo los estudiantes,
y uno de esos proyectos formaba parte de un trabajo colaborativo interdisciplinar. Este trabajo consistía en abordar de modo interdisciplinario, de modo compartido, un contenido. Desde la didáctica de la lengua, espacio a cargo del profesor Simón Luis, y desde lengua, que era el espacio a cargo del profesor René. Desarrollar los enfoques de la lengua, o sea, la lengua vista como disciplina que aporta los conocimientos y saberes acerca del sistema, y desde la didáctica de la lengua, que responde a cómo hacer para transponer esos saberes y cómo enseñar lengua en definitiva. El objetivo principal era que los alumnos comprendan las fases históricas en las que se consiguieron los enfoques de la enseñanza de la lengua y cómo esto fue avanzando. Pero en complemento con el objetivo de que los alumnos lograsen identificar contenidos, se apropien del conocimiento para luego poder aplicarlo. Como este texto, que se encuentra en el dossier de lengua, está separado justamente por etapas, esta actividad colaborativa también se dividió en grupos. A mí me tocó hacerlo junto a Rocío Angeló. Nos habían designado el primer tema y nos tocaba la presentación del proyecto y llevar a cabo una guía didáctica del primer texto, que era Enfoque de la enseñanza de la lengua. Para esto, antes debíamos realizar su correspondiente secuenciación, donde estaban plasmados propósitos, objetivos, estrategias, tareas y actividades. El momento de la clase llegó y todos estábamos nerviosos porque era una clase donde existe la presión de saber que son estudiantes del nivel superior primero, y para agregarle más dramatismo al asunto, estudian la misma disciplina que uno. Recuerdo haber comenzado hablando, todos prestaron mucha atención, expliqué por qué y para qué estábamos ahí, cuál era el objetivo y cuánto tiempo nos llevaría a desarrollar el proyecto. Luego prosiguió mi compañera explicando todos los criterios y las pautas, donde también se estableció un contrato pedagógico entre alumnos y alumnos practicantes. Una vez aclarado todas estas cuestiones, iniciamos la clase con la distribución del texto a trabajar y todas las consignas. Al final de la clase, nuestro profesor de cátedra se reunió con nosotras y nos marcó los aspectos negativos y los aspectos positivos de la exposición. Los aspectos negativos eran: no hicieron hincapié en el autor, no anticiparon cuestiones que tenían que ver con la recuperación del conocimiento al finalizar una exposición, no había conexión entre temas, no se volvía a retomar. Todas estas cuestiones eran características de un solo problema: el miedo o la inseguridad en torno al contenido. Que pregunten y no sepas qué contestar, o que aclares dudas, pero que lo hagas mal. Es cierto que cuando los contenidos no están afianzados en uno primero, es muy difícil tratar de enseñarle al otro con seguridad y razones en lo que se dice. Por mi parte, pensaba que mientras más rápido avanzara la clase, más rápido se terminaba y había menos preguntas posibles por contestar. Ese es un pensamiento totalmente errado y no tiene que estar permitido en uno si está enseñando. Si mi tarea como practicante es justamente formar espíritus lectores de los más diversos signos que puedan llegar a introducirse en un mundo de complejas significaciones, que sepan sentir, interpretar, relacionar, definir, deducir, analizar, son los medios para comprender el mundo e intentar cambiarlo, en definitiva, desarrollar este pensamiento y aprender a integrar los saberes y no mezclarlos, no me puedo permitir ni dar el lujo de no exigirme aprender los contenidos que se supone me estoy estudiando y me estoy formando. Si yo estoy aportando información nueva para una nueva estructura cognitiva, no lo puedo hacer erradamente, porque como dice una profesora, Brendita, es más difícil aprender que desaprender. En este sentido, estoy desarrollando y enseñando un contenido que ni yo misma puedo manejar y lo estoy traspasando a otra persona. Desde un comienzo se nos enseña que la competencia comunicativa es un proceso lento y gradual, en donde intervienen diferentes áreas, materias y una serie de factores sociales. Esto lo dice Lomas Carro. Está formada por 4 importantes componentes: el lingüístico, el sociológico, el discursivo y el estratégico, y se nos enseña que aquella
no es la adquisición de reglas, significados o funciones específicas, sino que trata de tener un carácter instrumental como medio eficaz de satisfacer todos los requisitos anteriormente nombrados. Si la competencia lingüística es entendida como la capacidad innata para hablar una lengua y el conocimiento de la gramática de esa lengua, yo antes debo utilizar, por ejemplo, la competencia sociolingüística, que se refiere al conocimiento de las normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo adecuado en los diferentes ámbitos del uso lingüístico. También la competencia discursiva, que es relativa a los conocimientos y a las habilidades que se precisan para poder comprender y producir diferentes tipos de discursos. Y la estratégica, por supuesto, que se refiere al dominio de los recursos que podemos utilizar para resolver los diversos problemas que se pueden producir en el intercambio comunicativo. Todas estas son necesarias para el desarrollo de la enseñanza de una disciplina. Entonces, mi tarea como alumna, a su vez practicante, debe ser poner en juego todos los saberes y el saber hacer que poseo para la adquisición de otros nuevos. Decía que el alumno está ante un gran desafío ser artífice de su propio aprendizaje. Y por lo tanto, él, más que nadie, debe ser estratégico para que los nuevos aprendizajes le resulten significativos y le sirvan de base para nuevos interrogantes, nuevas búsquedas y posibles respuestas. En mi caso, enseñar y aprender lenguas se tornó totalmente difícil. Por ejemplo, ver cómo mis compañeros avanzaban clase a clase en las lecturas y charlaban sobre lo que leían sin ningún problema, me llevaba a plantearme como una persona incapaz de desarrollar esta competencia. Pero acá, después de escuchar a Dora, pienso, coincido y asocio esto al no compromiso por parte del estudiante también y al zafar de ese momento, ¿no? Al no compromiso mío con esta formación disciplinar. Pero claramente es como se plantea en el material interdisciplina para armar. Los docentes, viéndome yo también como una, necesitamos replantear el problema del saber. El docente es quien ayuda a los alumnos a instalarse y a entender el mundo, quien tiende los puentes entre la ciencia y las humanidades. Con esto quiero decir que yo, como alumna, no me expreso, no dialogo con el texto a fondo, no activo mis otras capacidades a favor de esta que me está faltando, a eso es presentar efectivas dudas. Difícil se le hará esta pena a él. Luego de esta clase interdisciplinar con los alumnos de primer año, la reflexión se tornó algo rutinaria, porque al obtener las devoluciones, uno comienza a replantearse los contenidos que faltan reforzar, a volver la mirada hacia la planificación, hacia sus componentes y a aquello que yo trato de enseñarle al alumno. Debe también ser aprendido por mí en primer lugar. En este sentido, para poder enseñar a aprender, es necesario que el docente sea estratégico. Como señalan Monereo y Clariana, que definen el perfil del profesor estratégico, como el de un profesional que posee unas habilidades regulativas que le permiten planificar, monitorizar y evaluar sus procesos cognitivos, tanto en el momento de aprender los contenidos que ha de enseñar, como en relación a su actuación docente, mientras negocia con antes los significados del contenido que se propone enseñar. Ahora bien, ¿cuál es una posible solución o por dónde tengo que ir? Debemos esforzarnos para que los estudiantes, me incluyo totalmente, no perciban en este caso el sistema lingüístico como un código arbitrario y ajeno. Bosque Ignacio dice que una forma de hacerlo es idear tareas en las que puedan descubrir algo por sí mismos, pero también sobre sí mismo. Un alumno que tenga una referencia no tan lejana de la cotidianidad y que pueda reflexionar y practicar todos los días esto, va a ser probable que aprenda significativamente conceptos claves, antes que un alumno, por ejemplo, al que el conocimiento se le presente crudo y sin tanta explicación ni acción. Por otro lado, ¿cuál fue y es la solución para mí como estudiante a la que le cuesta abordar temas relacionados a la lingüística y a la gramática? Puedo decir casi con seguridad que la única salida viable del estado frustrante y difícil que se me presenta cuando hablamos de estos temas es
seguir teniendo una postura indagadora y rigurosa. Debería potenciar en mí el desarrollo de todas las capacidades y todas las competencias que hablamos anteriormente. Comenzar por la lectura fluida de los materiales correspondientes para luego aplicar procesos de poslectura y por último ejercitar aquello que leí. Siempre potenciar aquel conocimiento que tengo acerca de las variedades lingüísticas a través del análisis de diversos textos, por ejemplo. El desafío de aprender y enseñar una disciplina en la que uno no se siente seguro es grande. Sin embargo, es justamente el sentimiento negativo el que debe impulsarnos a conocer, a observar, a analizar, indagar e investigar sobre lo que nos cuesta incorporar a nuestra estructura cognitiva. No obstante, aquellas actividades que se propongan a los alumnos deben tener un carácter instrumental y estar dirigidas a formar conductas de pensamiento que puedan operar sobre cualquier contenido temático. Y para finalizar, en las reflexiones finales escribí, con respecto a mi incidente con la enseñanza de la lengua, considero que, como antes dije, es necesario que docentes y alumnos establezcan vínculos y espacios para el desarrollo de estos contenidos que muchas veces nos cuestan. Seguir construyendo a través de las lecturas y la comprensión de las mismas, mediante actividades interdisciplinares y procesuales, ya que el aprendizaje es un proceso. También considero que mi tarea de alumna es sobre todo investigar y analizar acerca de lo que no entiendo o lo que no comprendo, porque un contenido mal enseñado es difícil de estructurar cognitivamente hablando. Y para finalizar, de nuevo, me hago eco de las palabras reflexivas del autor Bosque Ignacio, que me gustó mucho lo que leí. Se percibe un gran desnivel entre las competencias que deseamos que los alumnos adquieran y el entrenamiento al que los sometemos para que lleguen a adquirirlas. Se dice que los adolescentes se caracterizan por juzgar el mundo que los rodea como un conjunto de sistemas impuestos y arbitrarios. A nosotros nos corresponde la tarea de mostrarles que su lengua les pertenece y que analizarla no es más que un recurso, entre otros posibles, para que lleguen a aprender algo sobre sí. Bien. Espectacular. Creo que de algún modo los textos están dialogando y ante el planteo que hacía Dora o planteo que dejaba abierto Brenda, las respuestas se van dando en forma de compromiso asumido por cada uno de los autores de los textos, ¿no? Creo que nuestro compromiso como docentes es reflexionar sobre esas dudas que nos plantean los docentes que egresan del profesorado y que hablan de por ahí flaquezas nuestras. Pero a su vez también nos permite ver que no es un problema que corra por nuestra única responsabilidad, sino que también forma parte de la inquietud individual que tiene cada uno de los alumnos, de los estudiantes en su formación. Así que celebro por ahí el rigor con el que analizan y la profundidad de los análisis con el que han encarado sus producciones escritas. Brenda, ¿querés agregar o pasamos por ahí a...? Cortito nada más. Sí. Digo, bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? O sea, nosotros ya fuimos en el sentido de que ya tuvimos la oportunidad y bueno, por ahí no la explotamos como debíamos. Para mí hay como un camino de autorreconocimiento de cada una de ustedes respecto a sus posibilidades. Creo yo que se fueron como armando de herramientas que les permitieron dar cuenta de aquello que no saben y que se merecen saber. Estoy hablando mucho en ese sentido, ¿no? Se lo merecen. En este sentido, como ya el profesorado más no les va a poder ofrecer, porque ya tuvimos, como les dije, desde las cátedras esa oportunidad y bueno, dimos lo que pudimos con nuestros errores, no quita que nosotros no estemos... totalmente asumiendo nuestra responsabilidad. Pero ¿qué hacemos hacia adelante? Bueno, hacia adelante muchas veces nosotros en las cátedras les contábamos lo que nosotros estábamos haciendo. Y a veces por ahí pudo haber sido mal entendido de que uno lo hacía para regodearse de los estudios cursados o lo que fuere. Cuando nosotros contamos nuestros recorridos en la universidad, como ahora lo que comentó René sobre la UNR,
que es donde él conoció a Isabel, Gregorio de Mac, ya la conocíamos desde antes, pero ahí estudiamos con ella. ¿Qué les queremos mostrar con eso? Que bueno, que nosotros también, cuando salimos de la formación, nos pasó lo mismo. No quiere decir que queremos que sufran de igual manera que nosotros sufrimos con, que ustedes sufrieron con nosotros, sino que, a lo que voy es lo siguiente, que nosotros como profesores de lengua y literatura seguimos estudiando y seguimos, obviamente, en el nivel que nos vamos encontrando, buscando los mejores caminos para la didáctica, porque enseñar lengua es un problema, es uno de los grandes problemas de la didáctica de la lengua. Entonces, una cosa es tener conocimiento sobre la lengua y otra cosa es pensar el modo de ayudar a otros a reflexionar sobre la lengua. Entonces, en relación con eso, a lo que voy es la importancia de estar abierto e ir buscando, bueno, en qué lugares puedo completar, no sé si hablar de completar, de ampliar mis experiencias en prácticas para mí primero, ¿no? De análisis de la lengua, para después pensar posibilidades de enseñarla mejor. La lengua realmente es un artefacto que nunca se termina de conocer, porque es amplísima las disciplinas que la abarcan. Pero siempre dejar la puerta abierta y ver, bueno, si mi llamado es por el lado de la lengua, bueno, ¿en qué lugares puedo ir complementando, ampliando esa formación? Pensar para adelante, digo, ¿no? Porque uno dice, bueno, tuve una mala formación, no voy a enseñarle lengua a mis alumnos. También mis alumnos se merecen que yo les pueda enseñar lengua y yo me merezco también poder aprender o desplegar esas habilidades que tenga sobre la lengua buscando esos lugares. Obviamente que son fuera ya del instituto o por qué no en un futuro si el instituto ofrece postítulos o cursos, pueda seguir estudiando en ese sentido. Eso nada más quería decir, ¿no? Ir abriendo las puertitas de dónde poder seguir para que no quede como una derrota o como algo... Que no te satisfizo, digamos, ¿no? Que no te quedes insatisfecha en ese campo del saber. A eso voy. Yo destaco aquí, en esta circunstancia, ¿no?, la oportunidad que tenemos de charlar. Es decir, dos profesores, ¿sí?, en relación con estos temas. En nuestra formación nosotros, por ahí, estas conversaciones eran un tanto informales. Y las preguntas que nos hacíamos... posiblemente pasaban a formar parte de cuestiones íntimas, que éramos temerosos de manifestarlas. Entonces, que ustedes puedan manifestar sus dudas, que ustedes, en torno a la enseñanza de la lengua, al compromiso, en ser educadores, en ser por ahí trabajadores de la enseñanza de la lengua, trabajadores en la docencia, creo que es una puerta o un lugar al que ustedes pudieron acceder y tienen la ventaja, ¿sí?, de poder... disfrutar, si se quiere, porque es un disfrute escucharlo a ustedes hacer estos planteos y ofrecerles desde nuestra perspectiva algún atisbo de solución y un aliento a abrigarlos, por lo menos, no sé si alentarlos, de que nosotros estuvimos en la misma situación y que para vencer esas situaciones de incertidumbre que se les plantea hoy, lo que queda es abrazarse al par, acompañarse con el otro y encarar hacia adelante en la búsqueda de respuestas que nos permitan ser mejores profesionales. Nosotros hemos encarado una búsqueda profesionalizante, es decir, fuimos a las universidades, a dos universidades, Brenda fue a tres, estuvimos buscando ese saber profesional que nos reponga de algún modo lo que el instituto no nos dio en su momento, pero era porque dentro de nosotros quedó esa inquietud que ustedes tienen ahora y que posiblemente sin decirnos los profesores que teníamos, nos dijeron, nos indicaron, vayan por acá, y hacia allá fuimos, y aquí estamos ofreciéndoles esta posibilidad de reflexionar sobre lo que es nuestra tarea docente. Así que les agradezco profundamente, ¿no?, estos pareceres que ustedes están brindando aquí, y por sobre todo la no ingenuidad del planteo, sino la profesionalidad, podríamos decir, del escritor comprometido que vuelca en cada uno de sus escritos. Ahora, en relación a los temas que siguen y caracterizando por ahí las devoluciones o los trabajos que han hecho en sus TIF, creo que es el momento que reflexionemos sobre algunos textos que tienen algo en común. Creo que el de María Agustina también tenía algo en común, pero lo dejamos soslayado para esta otra instancia. Creo que Samantha y Andrea
hablan de esta cuestión de qué significó para nosotros, en su tiempo, qué significó para nosotros esta experiencia en tiempo de pandemia, en donde tuvimos que por ahí armarnos de valor para tratar de sacar adelante nuestra tarea y encarar un proyecto compartido que, bueno, tenía sus características. Entonces, para hablar un poco de los trabajos que han tomado como eje discursivo el análisis de ese proyecto que compartimos, le dejo la posibilidad que continúe no ya Anto, sino Andrea y Samantha, que son las que han versado sobre esas cuestiones. Porque el planteo de Anto es un poco más individual, digamos, tiene que ver con una experiencia en particular. Y esto que ustedes van a decir a ella le toca desde otro lugar, solamente como una reflexión final. Así que lo dejo, Samantha y Andrea, para que hablen acerca de qué significó para ustedes en esta trayectoria de su formación el haber formado parte, ¿sí? O cómo repercutió en su incidente, porque para ustedes fue un incidente crítico ese hecho de estar formando parte de un equipo en el que ustedes eran aquellos que iban a tomar el ejercicio o el rol de profesores para otros, ¿sí? Que ya eran profesores, a lo que ustedes consideraban en muchos aspectos, por lo que veo, como estudiantes y quizás más estudiantes que ustedes. Bien. Bueno, sí, ya pensaba mientras iba escuchando arrancar directamente sobre la parte de mi TIF donde hablo del trabajo colaborativo. Bien, pero como para contextualizar, yo tomé como incidente crítico el hecho de realizar indicaciones a los trabajos de narrativa que tenía, ¿no? Que me tocaban. Y a su vez la dificultad que tenía para hacerlo a distancia, reconociendo la carencia que tengo sobre la infinidad de recursos y alternativas y todo que nos ofrecen las TIC. Y bueno, y fui desarrollando todo eso hasta llegar a el trabajo colaborativo, digamos, porque en síntesis, logré resolver esta dificultad que tenía con mis compañeras, digamos, mis compañeras, mis profesores. Entonces, arranco la lectura, pero hay mucho antes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Porque por ahí siento que se me corta a mí. Sí, también se escucha bien. Bueno. Además, debo hablar de la importancia del trabajo colaborativo. El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo para la construcción colectiva de significados comunes. Galindo 2002. La teoría del aprendizaje colaborativo surgió por primera vez del trabajo de Vygotsky. Proponía la idea de que aunque haya cosas que seamos incapaces de aprender de manera individual, con ayuda externa podemos lograr conseguir. Según él decía que en el momento en el que se produjera la interacción entre dos o más personas, se estaba dando la posibilidad de producirse conocimiento colaborativo. Se basaba en la idea de que el ser humano es un animal social que se construye en sus relaciones con los demás. Es por eso que plantea la existencia de ciertos aprendizajes que solo seremos capaces de interiorizarlos con la ayuda de otra persona. En este sentido, quiero destacar la manera de trabajar que tuvimos con mis compañeras de residencia, como así también dentro del grupo que fui parte para llevar a cabo el taller de narrativa. Y en esto, quiero destacar también a mi profesor en diferentes espacios curriculares, pero que en este último año me tocó como profesor de residencia. Cuando quien nos forma es una persona con tanta capacidad y saberes, con una visión tan crítica y reflexiva, que ve más allá de lo que uno como alumno en formación puede percibir, esto produce cierta admiración.
Y ese mismo sentimiento, el de admiración, es el que nos potencia a querer superarnos. Él es quien siempre me hizo ver y nos hizo ver sobre la importancia de transitar este camino codo a codo con las compañeras y mis docentes formadores. Si bien la formación y el aprendizaje dependen de las experiencias vivenciadas a nivel individual, la enseñanza y las prácticas docentes implican un trabajo en la esfera de lo grupal. En verdad, lo individual y lo grupal son opuestos, no son opuestos, sino indisociablemente complementarios. Perqui. De lo que se trata es de plantear propuestas de trabajo en equipo que promuevan tanto el enriquecimiento de los aprendizajes a partir del intercambio de perspectivas como el desarrollo de capacidades para el trabajo cooperativo en las instituciones. Por ello, la formación en el campo de las prácticas docentes deben priorizar los procesos comunicativos, los trabajos colectivos y los espacios de construcción del conocimiento compartido. Asimismo, el trabajo en la esfera de lo grupal implica un aspecto esencial en la labor docente. El mismo reside en el desarrollo de las capacidades para la coordinación de grupo en el aula, la comunicación con otros, poniendo en juego el manejo del lenguaje. Entendí que dejándome guiar, aconsejar, acompañar por el otro, el camino es más sencillo y se aprende más, ya que nos retroalimentamos con el otro. La tarea docente nunca es en soledad, aunque estemos solos frente a una clase. Nunca estamos realmente solos, siempre somos parte de un equipo de trabajo. Es así como inclusive hoy, desde esta nueva realidad que nos separa y no nos permite compartir un mismo espacio físico, aún desde la virtualidad fui parte de un equipo que trabajó en equipo. Después voy a avanzar. Y no voy a terminar leyendo todo el... Parte de un trabajo, bueno, en equipo. La patria es el otro. Ese concepto es que resulta imposible identificar una democracia o una patria democrática sin una ética de alteridad que haga del otro lo presente en mí, contemplándome y yo desde mi lugar el día de mañana quiero eso. Quiero hacer parte. A lo largo de mi paso por el profesorado y de las diferentes vivencias en las que me he visto atravesada, algunas malas o negativas, otras sin duda las más positivas y enriquecedoras, siento que me reconstruí constantemente, me transformé, evolucioné como persona. Puedo decir que he sido preparada por grandes profesionales para todo lo que se viene, que es el pero no cualquier docente, sino uno con conciencia de la importancia política y social de su rol, de la importancia que tiene asumir la responsabilidad y el compromiso con el saber, la necesidad de seguir formándome para crecer como profesional y así brindar una enseñanza de calidad para esas futuras generaciones a las cuales en algún momento quizás acompañe y sea parte de sus trayectorias escolares. Creo que la palabra clave es compromiso, ya que de la misma también deriva en responsabilidad. Existe un entrecruzamiento y relación real afectiva entre sociedad, la ética y la educación, lo que en el caso específico de la educación superior se expresa de manera peculiar en la necesidad de una ética profesional que debe ser formada y promovida como parte de la formación integral de un profesional en la docencia. La actitud y la formación ética del profesional requieren al menos de tres elementos: claridad conceptual, responsabilidad y compromiso. Para esto, el docente debe encontrarse científicamente preparado, además de responsablemente impuesto y comprometido con dicha tarea y función inalienable de la educación en los tiempos que corren. Al respecto, se ha indicado incisivamente, la profesionalización de un oficio es una aventura colectiva, pero que se representa también en larga medida atravesada por las opciones personales de los profesores, sus proyectos, sus estrategias de formación. Tal es la complejidad de los cambios sociales
que no son ni la simple suma de iniciativas individuales ni la simple consecuencia de una política centralizada, se renovó. Como parte de esa actitud y actitud, el docente debe contar con una ética profesional que lo distinga y caracterice de manera integral, no solo en las declaraciones, sino en su accionar directo en el aula, en su profesión y como parte de la sociedad. Sostengo que sin duda alguna, quienes me hicieron tomar conciencia de esto son mis profesores durante estos años recorridos. Y es lo que deseo alcanzar, implementar en mi acción como futura docente y mantener a lo largo de mi ejercicio de la profesión. Bueno, después sí, el profe, no sé qué, hasta dónde puedo llegar a leer, pero sí, también destacaba esto de, como dijo usted, abrazar al otro, abrazar al par y dejarse acompañar, ayudar y retroalimentarse constantemente con el otro. Sí, o sea, no quedarnos por ahí muchas veces con el no sé qué hacer y no preguntar por miedo a quedar mal o a hacer visible una carencia, una. Sí, simplemente, sí. Bueno, recurrir al otro. Sí, y por sobre todo tomar por ahí de la parte discursiva que nos trasciende o que por ahí nos atraviesa, aquellas palabras o frases que pueden parecer simplemente una especie de eslogan, de campaña, o que puede ser un término vacío de sentido si nosotros no le ponemos carnadura. Y ponerle carnadura implica transformar por ahí un la patria es el otro en un hecho concreto, y en el hecho concreto estamos nosotros, de algún modo haciendo lo que nos exige el momento, lo que nos exige la historia. Porque la situación que atravesamos es difícil e implica, por sobre todo, un desprendimiento de las singularidades y asumirnos como una realidad colectiva en el que todos sumamos esfuerzo y todos sumamos este deseo de ser y estar con el otro, con el par, con el que está, con el próximo, digamos, con el que está al lado, con el prójimo. Así que fundamentales las palabras, fundamentales el ejercicio y la reflexión desde ese punto de vista. Y me gustaría que continúe Andrea en relación con esta cuestión del proyecto y cómo, de algún modo, el proyecto en el que participamos la atravesó a ella. ¿Andrea Vélez? No me digan que ahora se fue. Ahí está. Ahí está el profe. Bueno, yo voy a comentar cómo fue que yo realicé mi TIC. Yo me centré en lo que es la pandemia y en el rol que me tocó a mí, que fue de realizar la secuencia. Primero voy a hacer como una introducción, teniendo en cuenta parte del resumen que hice. Puse, el obstáculo surge ya que cada año estábamos acostumbrados a ir a las escuelas y realizar nuestras prácticas de manera presencial, conocer a nuestros alumnos y tener ese contacto directo con ellos y realizar nuestro trabajo de enseñanza hacia ellos de manera presencial, directa y cara a cara. Pero, debido a la pandemia, nuestro trabajo iba a consistir en realizar un trabajo de tutores de aulas virtuales en un curso de capacitación para docentes de todos los niveles de educación denominado Narrativas Pedagógicas en Tiempos de Pandemia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que vamos a poder? Quizás deje residencia para regresar el año que viene. Esas fueron algunas de las ideas que se me cruzaron en mi mente. Porque no me sentía preparada para un trabajo de este estilo, de realizar el rol de tutor de un curso de capacitación de modalidad virtual destinado para docentes de todos los niveles. Bueno, yendo un poco más para adelante, sí, yo me centro en lo que es la pandemia y menciono lo siguiente. En este transcurso de pandemia, todos debemos dar un freno a nuestras actividades cotidianas y plantearnos la vida de otra manera, ya que la circunstancia nos obligó a plantearnos una nueva forma de vivir, de estudiar, de educar, de enseñar, etc. Por lo tanto, nos vimos frente a un obstáculo al cual debimos buscarle la forma de hacer adelante en todas las áreas.
La doctora Melina Furman sostiene que todos los docentes en conjunto tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de enseñar. Todos se vieron obligados a modificar y a diseñar las clases a distancia, ya que era algo a lo que no estaban acostumbrados. Y se dieron cuenta de que había muchas cosas que estaban disponibles, pero no tenían la necesidad de usar. Tuvieron que buscar nuevas estrategias para trabajar y tratar de adaptarse a nuevos modos de enseñar y de aprender. Debido a la pandemia, debimos reajustarnos a nuevas formas de enseñar y aprender. Nuestro lugar de encuentro, que para esta tarea ha cambiado, ya que la escuela era el espacio que recurríamos diariamente, por ende, la mayoría de nosotros tuvimos que acomodar los tiempos de trabajo y estudio, organizar los horarios, etc. Buscar nuevas formas de enseñar para que la educación escolarizada y los contenidos especialmente llegue a todos. Estas son algunas de las cuestiones centrales que me hicieron repensar mi vida como estudiante a punto de ser docente y con todas las responsabilidades que ello implica. Sinceramente, fue algo que me preocupó y me llevó a reflexionar sobre mi trayecto en la carrera como docente en formación, sobre los diferentes años que había atravesado, ya que fue algo que me hizo sentir insegura e incapaz. Y surgieron las preguntas como, ¿estoy segura de seguir lo que estoy haciendo? ¿Qué aspectos debo mejorar? ¿Y cuáles son los aspectos que debo profundizar para mi futuro? Bueno, y ahí yo menciono lo que es el incidente crítico. Y más adelante menciono, mi incidente crítico se enmarcó en el desajuste por la pandemia, pero más precisamente en la creación de la secuencia didáctica y todas las habilidades que tuve que adquirir para su organización, porque no era una tarea fácil, ya que con el cambio de modalidad los elementos cambian y por ello cada elemento se modifica. Después cito a un autor, el autor Schum, menciona, la praxis docente no se caracteriza por la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, se caracteriza por la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y el conflicto, y que la perspectiva técnica no es la adecuada para la gestión de la problemática del aula escolar. La profesión docente no debe entenderse como una actividad reflexiva y artística en la que todo se incluye, en la que todos, en todo caso, se incluyen algunas aplicaciones técnicas. Entonces, mi trabajo fue analizar y buscar la manera de resolver mi situación a través de estrategias o soluciones. Primeramente, consultando a mi profesor qué es lo que debía hacer y cómo debía encarar el rol que me había tocado desempeñar. Como a mí me tocó el trabajo de realizar la planificación, tuve que pensar y buscar la mejor manera de realizar la misma, teniendo en cuenta que los elementos serían aún mayores y más complejos, porque no era una planificación común como la que realizábamos todos los años para nuestros alumnos, donde teníamos que buscar los temas que nos tocaban enseñar y preparar las planificaciones de manera tradicional. Tenía que pensar cómo armar de manera compleja y completa para que abarque tanto a residentes, practicantes, como así también a los cursantes del grupo. Teniendo en cuenta que los participantes del curso de narrativas pedagógicas en tiempos de pandemia eran docentes con y sin cargo pertenecientes a distintas localidades de la provincia del Chaco, que representaban cada uno sus propias experiencias muy significativas, el obstáculo se produjo en porque debía tener en cuenta varias cuestiones como ustedes. ¿Cuál era el propósito de la enseñanza? ¿Cuáles eran los objetivos de aprendizaje? Y es allí donde surgió el problema, ya que en las planificaciones anteriores yo debía solo centrarme en mis alumnos. Y en ese caso estaba por hacer exactamente lo mismo, sin tener en cuenta que los participantes eran aún mayores, es decir, no eran solo alumnos. En este caso había los cursantes, los practicantes y los residentes. Consultando a mi profesor sobre este caso, me oriento.
me orientó cómo debía realizarla, entonces debí plantear los elementos de la planificación, tanto para los cursantes como para residentes y practicantes. Bueno, y ahí yo doy un ejemplo de cómo hice los objetivos de la planificación. Más adelante menciono a la autora Davini María Cristina. Sigo. Todas estas cuestiones debía pensar y relacionar en el mismo momento, ya que la modalidad de cursado era completamente diferente, cambiada y un poco conflictiva para mí. Pero son situaciones que se presentan y debemos elegir la forma de solucionarlos para, por un lado, seguir por el camino y por otro, para seguir aprendiendo, ya que estas posibilidades son las mejores herramientas que nos permiten a nosotros como docentes en formación prepararnos para el futuro y adquirir a través de las experiencias los mejores aprendizajes. La autora María Davini menciona: en la actualidad existe una general aceptación acerca de que el proceso de formación de los docentes y en general de la formación de todos los profesionales está estrechamente vinculado con el desarrollo de capacidades para la acción en prácticas situadas. Todas las personas, así como todas las recomendaciones de la literatura especializada, acordarían con esto y aún estarían dando un valor educativo a las situaciones. Más adelante menciono sobre la tarea que se nos presentó. La tarea que se nos presentó no fue fácil por la complejidad de las prácticas y de los distintos contextos en que se presentaron. Además, por la necesidad de interactuar con distintos actores en el grupo. Ellos presentaban su propia historia y formación. Ha estado más habituado a la enseñanza en el escenario de las aulas y esta modalidad virtual a muchos de ellos les parecía imposible por el hecho de que muy pocos participaban y o tenían conectividad. Sin embargo, puedo decir que el proceso pedagógico de la formación en las prácticas es muy diverso, porque requiere de la articulación de acciones formativas tanto en la institución formadora como en las escuelas asociadas en años anteriores, pero en este caso fue muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Andrea? Se cortó, parece, porque es... Ahí está. ¿Pudo haberse cortado la luz? No, pero está... Posiblemente sea la señal. Bueno, ya han visto, ¿no? Cada uno de los trabajos tiene su particularidad y han tocado en distintos temas, pero en todos aparece esta noción del compromiso profesional como un eje nuclear, digamos. Todos tenemos de algún modo esta reflexión compartida en donde ponemos en eje el hecho de pensarnos como profesionales o como trabajadores de la educación, como me prefiero decirlo yo. Así que... Hola. Ahí volvió. Volví. Bueno. ¿Sí? No sé cómo estaba, si estaba cerrando ya o si... No, faltaba un pedacito. Un fragmento, bueno. Dale. No, quería mencionar sobre, en una entrevista nosotros habíamos entrevistado a una docente y ella hablaba sobre la formación docente. Ella decía que ser docente es una tarea que se va construyendo día a día y tiene su complejidad. Es una tarea en algunas instancias bastante compleja, no es tan sencillo ser docente, decía ella, que requiere de mucha constancia cada día, de dar lo mejor de uno, que cada día debemos mejorar. Siempre en el camino del docente hay algo nuevo para aprender. Uno puede dar más cuando conoce más, porque van cambiando las realidades. En primer lugar, cada alumno es diferente y a su vez cada año hay nuevas realidades. Siempre surge algo nuevo. Van cambiando los programas, por ejemplo,
el programa que ella había desarrollado en años anteriores, y este año lo tenía que modificar y así. O sea, todo lo que nosotros hacemos de año a año va cambiando las cosas. Y este año fue aún mayor el cambio que tuvimos que atravesar. Bien. Me gustaría que Antonella cierre un poco esta relación, a ver, porque a ella la cuestión de la de este proyecto en pandemia solamente le para ella significó una pregunta final, en donde ella se dice, ¿qué le habrá pasado? Ella se focaliza en otra situación que particularmente está basada en una experiencia en la práctica presencial con un alumno X. Y me gustaría que comente eso y de qué manera este hecho de la virtualidad la atravesó a partir de esa preocupación que le genera, ¿no? En relación con aquella experiencia. ¿Anto? Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Gloria? Voy a comenzar entonces a leer. Sobre mi incidente, yo lo pensé así. Primero que nada, desarrollo un incidente, comento lo que me pasó sobre este alumno en particular, y qué pensaría yo, cómo lo pensaría yo desde la virtualidad trabajar con ese estudiante. Entonces comienzo de la siguiente manera. La labor docente es muy compleja, pues no solo requiere actitudes para el manejo del alumno, sino también actitudes para el dominio de su especialidad académica y de las técnicas y procesos en el ambiente educativo. Partiendo de este concepto y con la situación desarrollada anteriormente, la pregunta aquí sería, ¿cómo evalúa el docente de la virtualidad? ¿Qué actividades lleva adelante? Teniendo en cuenta el siguiente, reflexión sobre lo siguiente. ¿Cómo le fue durante todo el año a este estudiante en particular? ¿Habrá logrado cumplir con las actividades? ¿Habrá tenido acceso a internet? Y si la respuesta fuese, ¿qué debería hacer el docente a cargo? Y si fuese yo la docente a cargo, ¿qué implementaría? Entre clases virtuales, la dificultad de la implementación de horarios, la imposibilidad técnica, por no tener los elementos como computadoras, celulares, hacen que el trabajo del docente sea el doble. Celular en mano y notificación que caen una tras otra. En el desayuno llegan los primeros trabajos, un WhatsApp, un email con la tarea. Otros con preguntas con audios, con imágenes y con documentos. Uno por uno de un curso completo. Algunos con fotos, otros escritos en Word, otros tantos sobre el cuerpo de Gmail, fotos borrosas porque la tecnología no acompaña o simplemente porque muchos no pueden sacar. Las notificaciones no paran, llegan a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche. Algunos aparecen todos juntos. El trabajo docente ante la vicitud parece no tener horario, pero solo por el compromiso y en muchos casos se trabaja a destajo. A la planificación habitual se le incorpora el Google Meet o cualquier herramienta para que los chicos puedan sumarse a una clase en vivo. Pero no todos los alumnos se presentan, no todos tienen computadora ni celular, no todos tienen conexión. Hay muchos que tienen que esperar a que los padres lleguen de trabajar para poder mandar la tarea o simplemente turnarse para poder hacer. Los espacios virtuales de aprendizaje favorecen aspectos que la presencialidad limita o simplemente no contempla. Entre estas facilidades de la virtualidad, la más relevante se asocian con el rompimiento de la barrera de la distancia, la rigidez de los horarios y la facilidad de la distribución de tiempo de estudio, sumado a la posibilidad de combinarla con múltiples ocupaciones que conlleva el estilo de vida moderno. ¿Cuál es el rol del docente desde la virtualidad? El docente aquí se lo considera como un consejero, como un experto o facilitador que guía, orienta y realimenta los procesos en vez de imponer. Entonces voy a nombrar algunos factores que influyen dentro de la virtualidad. Un sujeto creador. Cada área, cada contenido es particular y por ende es necesario que el tutor explore, cree, adapte y valore nuevas actitudes y verifique su funcionalidad y aplicabilidad en el contexto determinado, como sería desde la virtualidad. Un elemento motivador. La distancia es la mayor virtud y a la vez el peor enemigo de la virtualidad. Y aquí la importancia de crear un ambiente positivo para los alumnos. En caso contrario, deberá rectificar los errores para continuar en busca de algo mejor. La participación.
Las actividades que se diseñen deben promover el carácter colectivo del aprendizaje, privilegiando la producción de conjunto más que individual. Aquí el actor principal es el alumno, que protagoniza la reflexión que es guiada por el docente. La observación en el proceso de aprendizaje. Cada alumno es un elemento imprescindible del proceso educativo virtual, y como tal, el seguimiento formativo, la orientación y el acompañamiento deben ser de interés de cada uno de ellos, pues se privilegia así un aprendizaje autónomo. Impulsor de ideas. La interacción con los alumnos, el tutor y los contenidos es crucial para generar ideas que se concreten y se relacionen no solo en el curso en sí, sino en la vida real. El tutor debe trascender y generar espacio donde pueda conectar con la realidad de los participantes para que este aprendizaje sea significativo y lograr avanzar hacia el ansiado y esperado objetivo de aprender a aprender. Organización. Aquí además importa la planeación y ejecución de un curso virtual que requiere una dosis extra de organización. Antes de comenzar un curso, se necesita que el docente haya definido no solo los contenidos programáticos que seguirá, sino los mecanismos de evaluación y seguimiento, así como los medios, técnicas y recursos u tiempos asignados utilizarán para desarrollar tales contenidos. Además, debe tener un registro de la evaluación de cada participante para verificar su avance con respecto a lo demás, pero sobre todo con respecto a sí mismo. Entonces, ¿qué se espera del estudiante? Se espera que este individuo adquiera y refuerce durante el proceso ciertas características, tales como la disposición por aprender en un entorno virtual, la capacidad de aprender de manera autónoma, pero a la vez de agruparse para trabajar en colectivo, de buscar y expandir el conocimiento provisto por las materias y sobre todo la capacidad de analizar y vincular los saberes propios del entorno virtual con lo de su entorno real. Se plantea al participante como el dueño de su aprendizaje en un proceso de construcción constante. Doctor Bolívar explica lo siguiente. El aprendizaje cognitivo corresponde a la construcción del conocimiento donde unas piezas encajan con otras en un tono en todo coherente. Por lo tanto, para que se produzca un verdadero aprendizaje, es decir, aprendizaje a largo plazo que no está sometido al olvido, es necesario conectar los conocimientos nuevos con los previos. Por lo que se hace imprescindible presentar estos conocimientos al alumno de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, interrelacionándolos unos con los otros, en forma de red de conocimiento. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo, culturalmente organizado y en relación directa con su contexto social. Por eso se insiste en formar al estudiante que va a verse inmerso en un contexto y cuanto más al profesional que va a formarse. Un aula virtual exige trabajar bajo nuevos esquemas, pues la tecnología ha generado espacios disruptivos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los desafíos que tiene un tutor virtual consiste en acoplar las mejores prácticas de la educación tradicional y adoptarlas a nuestra realidad tiempo-espacio. El autor no solo debe ser un especialista en su ámbito profesional, sino también tener formación en técnicas didácticas virtuales y el uso adecuado de la plataforma en la que su aula virtual se encuentre. Por lo tanto, el estudiante tiene que estar predispuesto a lo que el docente solicite y en caso contrario, se debería recurrir a dialogar con el tutor para comprender la situación en la que el mismo se encuentra. Entonces, ¿cuál es la reflexión que llevo? En este contexto, los docentes debemos continuar siendo ese otro de los estudiantes, el otro que está, que acompaña, que escucha, que entiende y tranquiliza. En cualquier plataforma y de cualquier manera, hoy, la escuela y los docentes debemos seguir estando presentes. En fin, si hay algo positivo que puede dejar nuestra situación límite, es la de revalorizar a la escuela y a sus docentes. Decía yo en relación a algo que caracteriza o que caracterizó el escrito de Anto, que ella comienza su escritura a partir
de pensar en un alumno que le parecía extraordinario dentro del aula. Es decir, era un alumno que estaba, pero no estaba. Era un alumno que de un pequeño, sí, que estando dentro del aula no obedecía reglas, no obedecía orden, y era como si no participara del proceso. Entonces le llamaba la atención y se esforzaba por traerlo, y tenía esa realidad y pensaba estrategias para esto. Y cuando nosotros incursionamos este proyecto, nos encontramos con la misma realidad, pero con la imposibilidad de lograr algún efecto en ese cuerpo ausente que estaba participando del proyecto. Teníamos un sinnúmero de participantes que de algún modo volcaban sus expectativas o respondían a las actividades propuestas y dejaron incluso sus producciones. Pero teníamos un importante número de participantes ausentes, que no estaban, que no sabíamos quiénes eran, que no los conocimos. Entonces creo que lo movilizador para el caso de Anto es esa preocupación por ver de qué manera llegamos a ese ser ausente, ya sea porque está y no participa, o porque no está, no sabemos quién es ni dónde está. Creo que eso es lo movilizador en esta tarea docente que ustedes empiezan y la que nosotros estamos llevando adelante ya en un punto casi cúspide, por decirlo de alguna manera, en un punto ya más de partida que de llegada, en una meta más que en un inicio de carrera. Así que en eso comparto las reflexiones que hacía Anto, y me veía un poco también en las preocupaciones que ella tiene, y quería por ahí compartir con ella estas sensaciones. Creo que de la enseñanza virtual hay algo que nos queda. Si ustedes, como es el caso nuestro, por ejemplo, yo los conozco personalmente y tengo mucha cercanía, hemos tenido mucha proximidad, hemos estado compartiendo muchos momentos, muchos gratos momentos, y eso, al vernos descorporizados y a ver sus imágenes ahí, genera una sensación de extrañamiento, y por ahí de nostalgia, de recuperar ese momento en el que el saber era producto de una interacción en el que compartíamos un espacio y un tiempo. Pero, a su vez, ya he tenido la oportunidad también de tener contacto con aquellas personas que participan de los entornos virtuales. Y al no saber cómo son físicamente, al no saber, un poco más por no compartir el espacio y el tiempo, al no dimensionar su cuerpo, genera esta sensación de extrañamiento y de deseo de cuándo será el momento en el que nos vamos a juntar. Y creo que es una sensación que de algún modo unifica esto que significa el ser docente. Este momento de acercarnos al otro, por vía la estrategia que sea, pero por sobre todo para establecer un vínculo, establecer ese lazo que solamente el hecho de ser y estar para el otro nos puede generar. En este caso, para nosotros, el ser docente de un área o el ser un docente preocupado por lograr algunos objetivos con ustedes es lo que hace que por ahí extrañe los encuentros presenciales, las clases presenciales, el encuentro en el instituto, el encuentro en algún proyecto que compartimos, y los invite, por supuesto, a participar de algunos otros proyectos que vamos a emprender y con los que seguramente contaré. Así que dejo para Brenda algunas palabras finales, y me gustaría que de todo haga darle el protagonismo por ahí a un alumno en nombre de todo, y que sea Dora la que cierre por ahí con su visión así, que dio apertura a estas preocupaciones, como decía, ontológicas y teleológicas respecto de la formación docente o el ser docente, la que cierre todo el encuentro este. Entonces, doy la mano a Brenda para que haga algunas apreciaciones, y por último me gustaría que Dora haga el cierre de esta clase compartida, de esta reflexión compartida, que para mí es de profundo enriquecimiento profesional y personal. Bien. Bueno, primero que sí que puedo ver algunas capacidades, pero me interesaba mucho que ustedes también pudieran manifestar cuáles sentían
que estaban desarrolladas o más trabajadas y cuáles les parece que deberían seguir profundizando o tener experiencias que les permitan también desarrollarlas, ¿no? Realmente va a pasar a la historia esta formación que ustedes tuvieron porque están transitando, tuvieron que vivir esta experiencia que va a quedar en la historia de la humanidad, el modo en que tuvimos que recluirnos y sobrevivir, ¿no? Porque esa es la palabra, se trata de sobrevivir en estas circunstancias hasta que surjan las mejores formas de recuperarnos de esto. Pero bueno, en relación con ustedes y con los aportes de cada una, mi percepción es que se van con una fuerte formación dentro del paradigma del docente reflexivo. Y lo ponen en práctica, es decir, no está en teoría. Realmente hay una mirada en cada uno de los trabajos, en los últimos sobre todo de Andrea, de Samantha, de Antonella, que comentamos menos, por eso los recupero ahora, un trabajo fuerte sobre la reflexión del ser docente y de la práctica misma, que creo yo que van a ser las herramientas básicas para sus futuras prácticas. Quizás no estar esperando que el otro les diga qué tan bien han hecho las cosas, sino realmente cuando ustedes terminen su día, interpelarse como se estuvieron interpelando hasta ahora, creo que va a ser la mejor evaluación y la mejor forma de ir mejorándose a sí mismas. Porque bueno, es solamente cuando uno entra en contacto en situaciones de práctica, es cuando uno realmente ve la función del saber y la función del saber ser también, ¿no? Y quería recuperar de todas, creo yo que es algo que es muy valioso, sobre todo en estas prácticas que propone René, de salir al campo, de salir a hacer exposiciones, lecciones, el tema de la formación ligada al teatro, bueno, todo esto que ustedes fueron experimentando, creo que saca lo mejor de ustedes respecto, sacó lo mejor y lo peor, pero yo me quedo con lo mejor, es decir, tuvieron que vivirlo para aprender algo muy, muy importante para el trabajo, que es aprender a trabajar en equipo. Yo suelo poner una metáfora que a veces a mis compañeros les causa gracia, pero una metáfora linda, en vez del campo de guerra, me gusta mucho pensar en que si ustedes trabajaran en la NASA, sabrían que el trabajo de cada una de ustedes minuciosamente permite que alguien esté arriba, ¿no? Ustedes saben que cada persona de la NASA, hasta que la persona que limpia, que hace la limpieza, es la responsable de que alguien esté en el aire, y si alguien come, deja de comer, hace un movimiento con la nave, todo el equipo está ahí detrás para sostenerlo. Y bueno, las instituciones también deberían tener ese grado de vivencia y de conciencia de la responsabilidad. Y cuando ustedes entren a trabajar en las escuelas van a ver que una de las cosas que más van a adorar de ustedes es la capacidad para trabajar en grupo y adaptarse a las circunstancias. No quedarse en el lamento y en lo que no se puede hacer, sino seguir para adelante y llevar hasta el final los proyectos. A veces habrá sido duro, lo reconozco, sé que costó lágrimas, las vi muchas veces, peleas, portazos, salidas en silencio con la cabeza al piso, he vivido con muchos de ustedes todas esas cosas, pero sí les puedo decir que están preparadas para salir al campo, que pueden trabajar en la NASA en ese sentido, y sobre todo, vuelvo a plantearles, ¿no? Lo que más se necesita en el tiempo que nos queda de aquí en adelante, sobre todo ustedes, es el aprender a trabajar en equipo. Y el ser flexible y la escucha real del otro. Es algo que en este contexto que bien describió al principio Dora, en esta sociedad que nos toca vivir, está haciendo mucha falta, ¿no? Escuchar realmente al otro y apoyarnos, que el proyecto salga, no poner excusas, que el objetivo que nos propusimos salga adelante con todos y a pesar de todos y de las contradicciones que cada uno pueda tener. Así que ese es mi mensaje respecto a los trabajos que ustedes estuvieron haciendo y que van en ese sentido, ¿no? De recuperar, recuerden que esto que están haciendo es, dentro del paradigma del docente reflexivo, poner en remojo todo lo que sé y aquello en lo que puedo mejorar para tener un mejor desempeño y disfrutar este trabajo, que es lo más importante, chicas, más allá de lo que han aprendido y lo que resta por aprender, disfrutar el presente y lo que tengo el aquí y el ahora con cada una de esas cosas que han logrado
concientizar hasta el momento, hacer conscientes hasta el momento. Bueno, que, no sé quién más quería intervenir. Bueno, me quiero sumar a esas últimas palabras de la profesora. Escuché en la mayoría de los trabajos, y creo que en todos, y si no lo leyeron o no lo oí, debe estar contenida la palabra compromiso. Creo que están en todos los trabajos. Y es una palabra a la que yo me referí, bueno, como dice el profe, quizás de un modo por ahí más ontológico, filosófico, existencial. Yo quisiera, no para que me lo digan ni para que me lo demuestren a mí ni a nadie, sino para que se lo demuestren, que sea real esa palabra. Digo, nos quedan, por ejemplo, exámenes finales para dar, y entonces estaría bueno que como estudiantes demos buenos exámenes. Y necesariamente porque no solo es lo que tenemos que enseñar, sino para ser un poco más coherentes. Porque si por ahí criticamos o sabemos identificar fácil la contradicción entre lo que uno dice y después lo que hace, estaría bueno que lo apliquemos para con cada una de nosotros. La profe dice, bueno, disfrutar por sobre todo. Yo creo que no siempre se disfruta. A veces a uno la tarea se le vuelve pesada porque se le urge querer o enseñar algo o reparar algo o dejar algo en alguien. En este caso, bueno, van a ser los estudiantes del nivel medio. Y yo más bien diría que hay que empezar a alejarse un poco de la idea del disfrute y del placer y de la rapidez y de la inmediatez, y hacerse consciente de que la tarea de la docencia es difícil, está en un contexto difícil, en una época difícil, no sé si vaya a mejorar, probablemente todo se empeore, sea arduo. Yo le comentaba a Agustina el otro día que en un curso tengo 67 estudiantes, son como casi 3 cursos, 4, y eso se debe o a la repitencia o múltiples problemas estructurales. Lo bueno es que están ahí todavía, y lo bueno es que están ahí entre comillas, porque sabemos que la escuela, la institución educativa nunca va a ser un espacio para que uno salga crítico, reflexivo, pensador. A veces pasa y está bueno, pero a veces no. Y nada, tomar conciencia. Acá nadie los juzga, nadie les dice de qué lado están o cómo están o por qué están. Lo bueno es que lo sepan y lo asuman con todo lo que eso traiga a posterior, tanto como si uno es chanta o no, como si es súper abocado y profesional o no, súper ético o no. Está bueno empezar a darse cuenta de quién es uno. No sé si tanto que uno lo declare y lo profesa a los 4 vientos, pero que lo sepan. Por eso insisto en esto, en la mayoría está la palabra compromiso. Bueno, pero ¿qué tipo de compromiso? ¿Para qué? Vuelvo con la pregunta, si ustedes fueran novios de ustedes mismos, ¿saldrían con alguien como ustedes? Bueno, si ustedes tuvieran que contestar a la pregunta, ¿por qué eligen la docencia? O sea, ¿les gusta esa respuesta? Piénsenlo así, porque no es una tarea sencilla. Nada más, pero espero que se jubile el profesor para tomar las horas. espero encontrarme con... Le salió el inconsciente a Dora. No, es muy consciente, no inconsciente. Bueno, lo que sí les quería decir, bueno, el disfrute que yo señalaba, la verdad que está muy lejos de ese disfrute liviano o por ahí del discurso de la nueva era, sino que apuntaba a ser feliz con lo que uno hace, porque siendo feliz con lo que uno hace, transmite también esa pasión y ese deseo por descubrir y por conocer a los otros, que por ese lado va. O sea, obviamente que tratar de ser feliz es muy difícil porque uno está sufriendo esta cuestión que vos decís a diario de luchar con el conocimiento y con las mejores formas de poder enseñar a diario, que nos vamos muchos de nosotros tratando de seguir aprendiéndolo y nos vamos con muchas autocríticas respecto al modo en el que comunicamos el saber. O sea, somos los primeros que nos damos látigos durísimos al respecto. Pero sí me refería en ese sentido. Y adhiero con vos a esto de que ojo con el disfrute o con el relajarse. La idea no es de relajarse, sino que cada experiencia que yo viva en el aula con los otros sea apasionada y feliz.
Porque, bueno, dentro de tantas amarguras también uno tiene que dar esperanza. Creo que es el mensaje que quiero dar al final, ¿no? Dar esperanza porque sabemos que el contexto es duro. Por ese lado iba, pero sí entiendo la rigurosidad que querés ponerle en el discurso porque a veces queda laxo y queda dejado de lado. Así que adhiero totalmente a lo que dice Dora y a lo que fueron diciendo cada una de ustedes respecto a las necesidades. Que lo último que me quedó fue lo de Anto, pero también ella pone en evidencia todas las necesidades y cuestiones que quedaron sin resolver, pero que esperamos y tenemos las esperanzas de que lo van a ir logrando. Quizá no con un solo curso, sino que algunas cosas con un curso y algunas se darán con otro. Porque también está la cuestión de quién se deje enseñar, o sea, de quién tenga deseos de aprender. El deseo a veces hay que trabajarlo mucho con los chicos, porque a veces no saben qué es, cuál es el deseo que los mueve. Entonces ahí tenemos otro trabajo profundo por hacer, ¿no?